Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Galán y esto es Estrellas de Telenovela. Hablemos hoy de Leonardo Daniel. A mediados de la década de los 70, se volvió uno de los actores juveniles favoritos de Valentín Pimstein, de quien recibió sus primeros personajes importantes. Los ricos también lloran, Chispita o La Fiera, algunos de esos títulos en los que se abrió camino. Solamente tengo parientes lejanos y no me importa lo que ellos piensen. Heredero del talento de sus padres, María Idalia y Lorenzo de Rodas, pioneros de la telenovela en México, le permitió al actor de historias como Humillados y Ofendidos, Yo no pedí vivir, Juventud o Ambición, diversificar sus matices histriónicos y ser un gran villano en Encadenados o hasta héroe de la causa insurgente en La Antorcha Encendida. Dijo que tuviste la de Amador y no mío. ¡Eso no es verdad! ¡Sí, es verdad! ¿Cómo te atreviste a hacerme creer que Julio no llevaba mi sangre? Radicar fuera de México significó la oportunidad de participar en proyectos internacionales como Inocente de ti o Las dos caras de Ana, para ser hoy un rostro vigente del melodrama en historias como Cuna de lobos o Médicos, Línea de vida. Te pagué el mejor tratamiento y tú lo abandonaste. ¿Todavía me llamas para decirme que yo soy el culpable de todos tus fracasos? Para ti ya no hay más dinero. Personalidad, Leonardo Daniel. Y si tú como yo amas el melodrama, tenemos una cita en nuestro próximo Estrellas de Telenovela.